Él es Carlos Álvarez, no vidente, y es un padre desesperado porque su estado especial le limita para poder lograr obtener los recursos económicos y poder atender a su hija de 16 años, que se le ha detectado un problema cerebral y sufre de epilepsia, y está clamando ayuda a la sociedad de Choluteca. Mi hija se llama Stephanie Nicole Álvarez, tiene 17 años de edad. Ella me le detectó el doctor con epilepsia y como usted dijo que me la remiten hacia Tegucigalpa y yo soy una persona discapacitada, entonces yo por el medio de comunicación les pido a toda la gente que si me pueden apoyar con un granito de arena para así yo hacer realidad ese viaje hacia Tegucigalpa y ponerla en las manos del doctor. Y también son unos exámenes de la cabeza, del cerebro, carísimos también. Y es correctamente, y esos son un tratamiento, unos exámenes caros. Y yo no tengo ese dinero para hacérselo ni para trasladarme hacia Tegucigalpa. Por eso yo me enfoqué en ustedes para así nosotros hacer una campaña por medio de ustedes y así la población de Choluteca, ellos me pueden apoyar en esta campaña para recolectarle ese dinero a mi hija y así con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo de Choluteca recolectar esa campaña y así poderla llevar lo más pronto posible. La situación es que se le piden urgente realizarse unos exámenes que no está al alcance de él. Lo que me ha dicho el doctor Flores a mí, que me la atendió ayer en el hospital, son de 4 a 5 días allá en Tegucigalpa, más los gastos de los exámenes de aquí, que son carísimos, que son varios exámenes que se le tiene que realizar, más el transporte, el taxi, la dormida, alimentación, allá en Tegucigalpa es bastante gasto. Directamente él no me dijo la cantidad, pero sí me dijo que se gastaba dinero. Necesita trasladarse a Tegucigalpa urgentemente al Hospital María, pero no tiene las condiciones necesarias para los gastos y su estadía, por lo que suplica ayuda a la población sureña. En Tegucigalpa lamentablemente no tenemos ni nadie, ni amigos, ni familiares, nada. Por eso es que me dijo el doctor que si uno no tiene familia, la lógica me dijo que iba a gastar más por el hotel, la comida y el transporte del taxi. Y es más, uno no conoce en Tegucigalpa, porque con quien va a ir ella, la mamá de ella, y ella no conoce también en Tegucigalpa. Es de gasto. Si usted desea apoyarle, él nos brinda su número telefónico. Los que están interesados me pueden llamar al teléfono 88-05-48-97, 88-05-48-97. Ese es mi número personal, ahí me pueden llamar ahí para cualquier ayuda. Su número es el 88-05-48-97. Dios se lo recompensará si usted ayuda a este hombre para tratar de salvar a su hija. Este es un informe de Javier Palma para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.